Creso, el señor Villalona del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, Juan José Guerra, nuestro gran jugador amateur que hoy se convierte en profesional, Robert, que me acompaña en la directiva y muchos años hemos estado juntos en estos asuntos del deporte del golf. Para mí, de verdad, en lo personal, es un placer lo que está transcurriendo en este momento por lo que nosotros hemos vivido desde que Juan José, en sus inicios como golfista, lo hemos estado viendo su trayectoria, cómo ha ido mejorando, cómo se ha ido destacando y cómo poco a poco ha sido lo que hoy en día es uno de nuestros mejores jugadores amateur, con los mejores récords y desempeños. Juan José es un muchacho que desde que es chiquito ha sido muy disciplinado, muy educado, con muchos conceptos morales, y la verdad que ha sido un ejemplo para todos. El Tour Juvenil, que ustedes saben que ha sido la pata principal de nuestra federación, en donde se apoya nuestro trabajo arduo de tantos años y que hoy está viendo uno de sus retoños florecer, y a quien le deseamos en su carrera como profesional